La verdad que el tiempo es tirano, sí. Laura. Esa es una frase de la televisión. Es de la televisión. Sí. Primero yo quiero agradecer al personal del Museo de la Ciudad, de la Secretaría de Cultura del municipio, que nos ha prestado parte del mobiliario, hoy distintos siempre en sillones, pero hoy más invitados. Y algunos de los objetos que se exponen allí. Que eso es bueno, conservarlos, tenerlos, porque así la gente lo visita, pregunta y conoce parte de la historia de este canal, como intentamos hacerlo muy resumido con ustedes hoy. Así que el agradecimiento también a los chicos del canal y a la producción, Dianita, Sergio, los camarógrafos, Meli y Guille, bueno, la gente que está detrás de cámara, que esto sale al aire gracias a todos ellos, ¿no es cierto? Sí, eso también es una frase de policía. Sí. Usted, no puede faltar. Disculpa las prioridades. Es posible, claro. Gracias, Laura. Bueno, gracias a vos. El hecho de que Laurita Rodríguez viniera, porque juntamos distintas generaciones, el principio del Canal 11 y con la gente que está actualmente. No, para decir que sirva de motivación, ¿no? Para los que venimos y tenemos ganas de hacer y que también el Canal 11 siga reflejando o pueda reflejar lo que pasa en la sociedad y el ciudadano se vea. Exacto. Luis, nuevamente, gracias, muchas gracias, Marcelo, gracias por vos, tu Marcelo. Aporte. Gracias. Y una felicitación muy grande para toda la gente del canal. Y además hay que hacerla extensiva a la familia de los que trabajan en el canal, porque el apoyo de la familia para todos los que trabajan en el canal es muy importante. Bien, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Te voy a acotar algo. Sí. Que hagas más seguido el programa y con más tiempo, porque tenemos un montón de historias. Sí, señor. El tiempo es tirano, pero... Y que lo hagas más con Laurita, porque... Ah, bueno, nos lleva muy bien. Está pidiendo todo. Demasiado. Bueno, ya que pide, o que la próxima traiga la guitarra. Exactamente. Ah, y a Domingo Cacho Álvarez, muchísimas gracias también. Para mí es un gusto muy grande estar acá en tu mesa. Me voy muy contento y gracias por estar. Exactamente. 50 años del Canal 11 de Televisión, este mes aniversario con programas especiales. Y nosotros hemos puesto al aire estos testimonios de estos queridos compañeros de trabajo. Y también lo importante, lo interesante es reeditar antiguos programas de televisión del archivo fílmico de la emisora. Vamos a tener una segunda parte la próxima semana también con quienes han pasado en algún momento por esta querida emisora como es el Canal 11 de Televisión. Nos despedimos hasta dentro de una semana, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.